you Tal, hermanos buenas tardes cómo están gracias a todos los que ya se están conectando a nuestro estudio de miércoles seguimos con el apasionante libro de hechos de los apóstoles espero que sea de, de bendición para ustedes a mí me encanta la historia de la iglesia porque es el reflejo de cómo también nosotros empezamos a a trabajar, cómo el Evangelio llegó hasta nosotros y cómo las mismas cosas que sucedieron en aquel entonces, por supuesto, otra época, otra ropa, otras costumbres, otras culturas, idiomas, este, pero en esencia los mismos principios siguen operando en nuestros días, seguimos viendo eh, mismas reacciones, mismas actitudes eh, de los cristianos, las, los mismos conflictos que atraviesa este, la iglesia a lo largo de los siglos. Yo creo que es parte de todo lo que el Señor ha hecho. Eh, a lo largo de estos dos mil años. Así es que es, es, es apasionante la historia del libro de Hechos, cómo empezó la iglesia. Ya hablamos acerca de el derramamiento del Espíritu Santo. Hablamos del inicio del, de la iglesia a partir de eh, la fiesta de Pentecostés, donde fue derramado el Espíritu Santo y empezó a, de, eh, a crecer el Evangelio a través de lo que estaba pasando, ¿verdad? Vamos a hablar ahora acerca del de crecimiento de la iglesia, capítulos 3 y 4 del libro de Hechos. ¿Cómo fue que empezó a crecer la iglesia? ¿Cuáles fueron las reacciones de los diferentes actores que participaron en, en todo este movimiento? Y vamos a ver algunos principios también que por supuesto aplican para nosotros en este tiempo como iglesias locales. Si les parece, oramos, le damos gracias a Dios y empezamos nuestro estudio. Padre. Muchas gracias por esta tarde, muchas gracias Señor por tu amor, gracias por tu bendición, gracias Señor porque estás en medio de nosotros y gracias porque podemos seguir aprendiendo acerca de la iglesia en sus inicios, Padre, principios y actitudes que también nosotros vemos en este tiempo y que debemos de considerar para... Imitar lo bueno y para desechar lo malo y poder seguir creciendo como iglesia, dándote a ti la gloria y dándote a ti siempre la honra que tú mereces, Padre. Muchas gracias por cada familia que está reunida alrededor de esta transmisión y gracias por cada persona, Señor, que está recibiendo tu palabra a través de este medio. Muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a hablar hermanos de este tema, este el crecimiento de la iglesia, como les digo es el tercer tema que tenemos. Y después de lo que relata este el doctor Lucas acerca del nacimiento de la iglesia, él empieza a describir cómo fue creciendo la iglesia, cuáles fueron los principales eventos que se dieron para que la iglesia se empezara a desarrollar y cómo iba avanzando entre principalmente en este primer inicio. Entre los judíos solamente estaba la iglesia creciendo en medio de los judíos, todavía no se abría la puerta de los gentiles, ¿verdad? Que esto lo vamos a ver más adelante, pero eh, entre los judíos piadosos, los judíos que habían creído en Jesucristo... Y que probablemente muchos de ellos, hermanos, estaban confundidos, muchos de ellos estaban todavía atónitos, no sabían lo que estaba pasando. Sus líderes religiosos decían que ese Jesús que se había aparecido, que ese Jesús que había crucificado y que decían que había resucitado, muchos de ellos estaban confundidos porque ellos estaban acostumbrados a creer ciegamente lo que sus líderes religiosos les decían. Y de pronto aparece este grupo de hombres, ¿verdad? Hombres comunes y corrientes eh, que se decían apóstoles de Jesucristo, discípulos de ese Jesucristo, de ese Mesías que ya no estaba entre ellos y que ellos estaban dando este explicaciones y que estaban diciendo lo que había sucedido y cuando vieron el derramamiento del Espíritu Santo eh, muchos no les quedó otro remedio más que decir es verdad eh, esto está pasando esto es cierto y, y puede ser que ellos tengan razón recuerden que no tenían eh, el Nuevo Testamento no tenían la Biblia escrita como nosotros y no había tanta evidencia de que Cristo estaba moviéndose en ese momento a través del Espíritu Santo así es que Pongámonos en esa posición, porque a veces es muy fácil criticar a, a, a los protagonistas de estas historias y decir, es que como no podían creer si estaban viendo todo lo que, lo que estaba pasando. Estaban confundidos muchos de ellos. Aún así, aún así vimos en la lección anterior que tres mil personas creyeron inmediatamente en lo que eh, los apóstoles estaban predicando. Creyeron a la palabra de ellos y creyeron que Jesucristo verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios que había venido a la tierra, que había muerto en la cruz y que había resucitado por sus pecados. Así es que viene una señal de confirmación. En el momento en que empieza a crecer la iglesia, se confirma lo que estaba sucediendo. Vamos a verlo si me acompañan allá al capítulo 3 de el libro de Hechos, Hechos capítulo 3 y vamos a ver Ay, perdón, ya se me atoró. Ok, ahí está. Dice, déjenme pasarlo para acá. Mm -hmm. Acá está, perdón. Ok, ahí está. Y Biblia, acá, ahí está. Dice que pasaban en ese tiempo, pasaban Pedro y Juan y subían juntos. Fíjense, esta expresión es muy importante, hermanos, nuevamente. Eh, Pedro y Juan eh, por lo general andaban siempre juntos ellos, ellos habían sido los principales testigos junto con Jacobo de todas las cosas que habían pasado durante el ministerio de Jesús. Y es muy interesante que Pedro y Juan subían juntos al templo, es decir, no, no, no tenían ellos un, un espíritu de protagonismo, de decir yo solito, a mí me toca y, y yo soy el único sino que los dos los dos habían entendido que el ministerio tiene que ser siempre acompañado siempre tiene que haber alguien junto a nosotros que nos eh, eh, ayude y que podamos juntos hacer la obra del del evangelio mientras más mejor por supuesto pero por lo pronto aquí iban Pedro y Juan juntos al templo a la hora novena a la hora de la oración como a las tres de la tarde Dice, era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, otra vez los dos juntos. Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. No dijo Pedro, mírame, dijo, míranos, tanto a Juan como a él. Entonces Él les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se afirmaron los pies y los tobillos. Tenemos aquí una primera señal de confirmación, no solamente lo que había estado predicando Pedro, no solamente lo que había visto toda la gente del derramamiento del Espíritu Santo y que los oyeron hablar en lenguas, sino que Dios confirma la autoridad de los apóstoles por medio de una señal sobrenatural, algo que no había sucedido este, por medio de ellos, lo habían visto por Jesús, pero no por, no por medio de ellos. De esta manera los que buscaban la verdad podrían saber que Él, o sea, Jesús, les había enviado y que su predicación había venido de Dios. El Señor utilizó dones espectaculares para llamar la atención de los judíos presentes y para hacer obvio que Él estaba manifestándose en estos representantes del nuevo pueblo y del mensaje nuevo que estaban trayendo, del nuevo pacto. Sin embargo, Dios no siempre había usado esta estrategia. La primera intervención de Pedro se corroboró por medio del don de lenguas, en el derramamiento del Espíritu Santo, y la segunda en la curación de este hombre en la puerta del templo. Así es que, hermanos, podemos observar que estos milagros fueron empleados conforme la explicación que se encuentra también en Hebreos, ¿verdad? Las buenas nuevas de salvación fueron anunciadas primero por el Señor y después confirmadas por los testigos oculares a quienes Dios añadió su sello de garantía. Fue así como se estableció una vez y para siempre la autoridad del mensaje. A este hombre, al cojo, no se le puso una condición, y esto es muy importante que lo, que lo entendamos, hermanos, no se le puso, no puso una condición de que tuviera fe en ellos. No vemos a Pedro y a Juan o a Pedro diciéndole, ten fe en nosotros, nosotros te vamos a sanar. Solamente dijo, míranos, míranos, ¿verdad? Y, 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 y después invoca el nombre de Jesús de Nazaret. Así es que eh, no se trataba de alguna eh, dolencia... Eh, emocional de este hombre no era un asunto psicológico lo que tenía el hombre no podía caminar desde que nació nació con alguna deformación y no podía caminar así es que lo que sucedió fue un milagro en la sanidad física de este hombre basado en el nombre de Jesús. Dios capacitó a este hombre para poder afirmarse sobre sus pies y empezar nuevamente a caminar como no lo había hecho durante toda su vida. Ahora, vamos a ver hermanos, vamos a ver este, cuáles fueron las reacciones, cuáles son las reacciones principalmente de el hombre, de este hombre cojo de nacimiento, ¿Cuáles fueron las reacciones de los testigos presenciales, la gente que estuvo alrededor, cuál fue la reacción y cuál fue la reacción de la gente religiosa de ese tiempo, de los eh, fariseos, de la gente del templo? Esto es de lo que nos habla el crecimiento de la iglesia, hermanos, y. En todo tiempo, en todos los, los, los lugares donde se establece una iglesia, donde hay un grupo de creyentes que se empieza a establecer, siempre vemos estas mismas cosas. Hay alguien que recibe eh, este, liberación, que recibe libertad, que se entrega a Cristo, que su vida cambia, es transformada. Muchas veces todavía, por supuesto, hay milagros de, de, de sanidad, milagros de restauración, milagros de un matrimonio. Algo sucede de manera sobrenatural y hay alguien, eh, este, un, un, un paralítico, entre comillas, sanado, ¿verdad? Alguien recibe algo de parte de Dios. Pero también la gente que está alrededor, también tiene actitudes, también tenemos que ver qué fue la actitud, la reacción de la gente que está alrededor, la familia de la gente, la, la gente que conocía a estas personas. Y siempre vamos a tener también la reacción de la gente religiosa de este alrededor de esa de esa familia. Después de haber matado a Jesucristo, sus seguidores empezaban ahora a, a este a, a hacer lo mismo que habían que había hecho Jesús. ¿Verdad? ¿Qué significado tendría esto? Cuando mataron a Jesús, ¿qué significa esto? Se preguntaba la gente. Cuando dijeron que resucitó Jesús, ¿qué significaba la resurrección? Hasta que ellos se eh, convencieron de que la resurrección había tenido este eh, una, 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 un significado espiritual también y que había sido verdadera, que efectivamente Jesús había vencido a la muerte. Así es que, ¿cuál es la? La, 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 la reacción de, de estas personas. Vamos a verlo en el versículo, versículo, déjeme ponerlo aquí otra vez, en el versículo 8, dice, y saltando el cojo, que, que había estado cojo el hombre, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, el hombre que había sido cojo y que fue sanado. Eh, se emocionó tanto que no, podía, no lo podían calmar, ¿verdad? Andaba por todos lados, brincaba con la emoción de poder usar sus piernas por primera vez y alababa a Dios. Esta fue la reacción y esta es la primera reacción. Hermanos, todos nosotros quizás no pasamos por una enfermedad eh, grave, quizás no hemos pasado por una situación difícil, pero todos nosotros entregamos nuestra vida a Cristo y algo pasó. Cuando Cristo viene a nuestra vida, nos da una nueva esperanza de vida, nos da una nueva eh, este forma de vida, nos da una nueva perspectiva de vida. Eh, vivíamos quizás en pecado, vivíamos quizás eh, en amargura, vivíamos no sé en vicios, eh, nuestros matrimonios quizás destruidos, pero viene Cristo y nos cambia. Oímos el Evangelio, alguien nos predica el Evangelio y nuestra vida cambia. ¿Y cuál es nuestra reacción? Aquí es lo importante, hermanos. Nuestra reacción tiene que ser una reacción de alegría, de gozo. La gente tiene que ver que nosotros hemos confiado ahora en Cristo, que tenemos una vida nueva, que somos diferentes, que algo sucedió en nosotros. Sí, Cualquiera de nosotros está en medio de una prisión, cualquiera de nosotros está en medio de una enfermedad en un hospital y de pronto sana, de pronto es liberado. Por supuesto que la reacción tiene que ser de alegría, de gozo. Este hombre dice que se puso en pie, no solamente empezó a caminar, sino que entró con ellos en el templo. Fíjense bien esto, hermanos. No dice que se fue a su casa a ver a su familia. No dice que fue a ver a los que lo habían traído cargando. Dice que lo primero que hizo fue entrar al templo por su propio pie, sin ayuda de nadie, saltando y alabando a Dios. Un milagro en la vida de nosotros, hermanos, debe de producir alegría, debe de producir contentamiento. ¿Cuál fue la reacción de la gente que estaba alrededor de él? Dice, y todo el pueblo... Le vio andar y alabar a Dios. Es decir, la gente ve la gente está pendiente de lo que sucede. La gente está viendo nuestras vidas. La gente está viendo cuando tú tienes algo diferente. La gente se da cuenta después de verte en tu estado todo el tiempo, por años quizás los que te conocen más de cerca, y de pronto tu vida cambia. De pronto empiezas a entrar al templo, empiezas a alabar a Dios, empiezas a, a glorificar el nombre de Dios, empiezas a servir al Señor. Y la gente... Entonces empieza a ver qué es lo que está pasando. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo agarrados a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. La gente que había visto el milagro, hermanos, o que se acercaba y reconocía al cojo que ahora andaba y saltaba. Empezaron también a alabar a Dios por causa de lo que había sucedido. A su vez, buscaban una explicación adecuada para comprender su significado, pero estaban asombrados y seguían a Pedro y a Juan para averiguar qué cosa estaba pasando. La concurrencia y la curiosidad del pueblo dio a los apóstoles otra oportunidad para proclamar el mensaje de Jesucristo a todos los presentes. Mientras el primer discurso se dirigió a un grupo selecto de piadosos, se acuerdan en el aposento alto, dice que había varón piadosos de todas las regiones que habían venido a escuchar en este segundo discurso se predica en el templo a un grupo más general de gente incluyendo a todos los que estaban en los alrededores de él y que se habían asombrado por lo que habían visto pedro toma la palabra y empieza a predicar qué es lo que predica pedro qué es lo que habla a partir del versículo 12, dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Así es que Pedro empieza, hermanos, a predicar. Pedro empieza a hablar, Pedro empieza a explicar lo que estaba sucediendo. Y lo primero que hace Pedro es explicarles acerca del rechazo, del rechazo que... Todo el pueblo había tenido respecto a Jesús, dice el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjense cómo está empleando aquí Pedro primero palabras de rechazo. Quizás cualquiera de nosotros se sentiría ofendido. Cualquiera de nosotros se sentiría lastimado por lo que me están echando la culpa a mí, ¿verdad? Dice: Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida, a Barrabás, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros, nosotros, dice Pedro, de eso sí somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe que es por él, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Se dan cuenta? Primero empieza una palabra fuerte de rechazo en Pedro. Y esta es una constante en toda la predicación del Evangelio, hermanos. El Evangelio nos tiene que hacer sentir primero responsables. El Evangelio no es para hacernos sentir bonito. El Evangelio no es para que nosotros nos sintamos a gusto. El Evangelio no es solamente para que nosotros nos sintamos consolados. El Evangelio primero nos tiene que confrontar. Y esto es a lo que mucha gente no le gusta. Mucha gente se ofende. Mucha gente se molesta cuando el Evangelio te confronta con la verdad, con nuestra realidad. El Evangelio dice: Tú eres culpable. Tú fuiste, por tu culpa fue que Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario para morir por ti. Y yo tengo que reconocer esa culpa. Yo tengo que reconocer no en una acción o en un sentimiento de culpabilidad. Entendamos bien esto, Dios no nos está condenando. Dios no nos está poniendo un sentimiento de culpabilidad ni nos está reprochando nada. Pero sí quiere que nosotros entendamos que fue... Por nuestra culpa que Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar por mis pecados y los de toda la humanidad. Así es que cuando el Evangelio confronta, hermanos, cuando el Evangelio nos dice una verdad, no nos ofendamos, no nos sintamos mal. Ni la agarremos contra los predicadores que nos hablan la verdad. Queremos que los predicadores nos hablen cosas bonitas y que nos digan que todo va a estar bien y que Dios me va a bendecir y que Dios me va a dar todo y que Dios me va a hacer feliz y que. Y, y queremos escuchar solamente cosas bonitas. Y decimos, es que bastante mal me está yendo en la vida, bastante estoy sufriendo para todavía venir a la iglesia y que me digan que yo soy culpable. Hermanos, ¿a qué vamos cuando vamos al doctor? Cuando estás enfermo, cuando tienes una afección, ¿a qué vas con el doctor? A que te diga, no se preocupe, todo está bien. No tiene usted nada. Vaya a su casa, no tiene usted nada. Cuando pasa eso, porque pasa, nos enojamos en contra del doctor. Decimos, es que yo me siento mal y vengo a la consulta y el doctor me dice que no tengo nada. Ya me sacaron sangre, ya me sacaron placas, ya me sacaron esto, ya me hicieron el otro, me hicieron pruebas de esto, me preguntaron todo. Y dice que no tengo nada, que me vaya a mi casa y, y, y solamente que descanse. Y entonces lo que hacemos es que voy a buscar una segunda oportunidad. Pero cuando venimos a la iglesia, porque nos sentimos mal. Porque nos sentimos vacíos, nos sentimos culpables, nos sentimos miserables, nos sentimos pecadores, nuestra vida se está destruyendo, no puedo controlar mis emociones, no puedo controlar mis sentimientos, mi matrimonio se está fundiendo, mis hijos están desviados, mis hijos están olvidándose del camino de Dios y, y yo vengo a la iglesia. Y escucho la palabra de Dios. Lo único que yo quisiera escuchar son, usted no tiene nada, no se preocupe, está bien, no te preocupes. Dios te ama mucho y Dios está bien contento contigo, síguele como estás, no pasa nada, vete a tu casa. Hermanos, mucha gente quiere oír eso, pero no tiene sentido. Es lo mismo que cuando vamos al doctor. Cuando venimos al Evangelio, tenemos que escuchar el diagnóstico. Tenemos que escuchar lo que tenemos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué? Estás enfermo de pecado. Tu vida está enferma y necesita una medicina que se llama la sangre de Cristo Jesús. Estás viviendo en pecado, estás viviendo en esto, en esto y en esto y en esto. Y tienes que entender que por causa de tu pecado Jesucristo tuvo que ir a la cruz. Y no es que nos estén condenando. No es que nos estén poniendo una carga de condenación. Pedro se lo dijo a la gente: Ustedes negaron al justo y al autor de la vida, y ustedes tenían en su, en su poder haberle dado la vida y prefirieron darle la muerte. Ustedes crucificaron a Cristo, pero les dice claramente: Mas ahora, hermanos, fíjense, cambia el tono. Esto es lo bonito del evangelio. Ahí viene la receta del doctor: Sí, estás muy enfermo. Pero mira, te voy a dar la receta para que puedas ser sanado. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Como también vuestros gobernantes. Hermanos, Pedro está justificando a Pilato. Pedro está justificando a Caifás. Pedro está justificando a Herodes, que le hicieron pasar muy malos momentos a Pedro, a Juan, a todos los discípulos y por supuesto a Jesús cuando vieron que Jesús estaba siendo eh, martirizado. Pedro está diciendo aquí, no es culpa nada más de ustedes, lo hicieron por ignorancia y también todos ellos, los gobernantes, lo hicieron por ignorancia. Pero ahora, hermanos, pero ahora Dios ha cumplido. Así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas que su Cristo, que su Hijo, que el Mesías, había de padecer. Ahí está el rechazo, hermanos. Pero junto con el rechazo viene entonces la palabra de justificación. E inmediatamente, e inmediatamente, y vuelvo a insistir en esto, esto es lo hermoso del Evangelio. El Evangelio te confronta, el Evangelio te dice lo que está mal, el Evangelio pone el dedo en la llaga donde más te duele. Pero viene lo más bonito de todo. Les dice, les dice Pedro: Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El Evangelio pone el dedo donde nos duele, pero inmediatamente la sangre de Cristo dice, ahora arrepiéntete. Conviértete y cree en Jesucristo. Y todo ese tiempo de amargura, todo ese tiempo de dolor, se va a convertir en tiempo de refrigerio. El Señor invita siempre, hermanos, el Señor nos invita siempre pacientemente a que nos arrepintamos y que demos la vuelta para volvernos a Él. Al hacer esto, nuestros pecados son borrados específicamente. Pedro estaba pensando en la falta que habían cometido al desconocer y matar a aquel a quien Dios había enviado. Si aceptaban estos dos requisitos, gozarían de tiempos de bendición que Dios les había prometido. Así es que les confirma, les confirma lo que Dios había hablado por medio de los profetas. Esto ya estaba anunciado, esto iba a suceder. Así es que tanto Moisés. Cómo los profetas del Antiguo Testamento habían avisado acerca de la venida de Jesucristo y habían advertido del peligro de no hacerle caso. ¿Cuántas veces desde Moisés Dios hablaba por medio de los profetas? Y la gente se burlaba y no hacía caso. Y pasó. Jesús vino y no le hicieron caso y lo crucificaron. Pero ahora se abre el tiempo de la gracia y ahora es momento de podernos arrepentir y de poder reconocer que Jesucristo es el hijo de Dios. Así es que primero la respuesta de el hombre que fue sanado, gozoso, saltando, alabando a Dios, juntamente con los discípulos, con sus pastores, Pedro y Juan, entrando al templo, saltando y alabando a Dios. La actitud del hombre que fue sanado al empezar el crecimiento de la iglesia. Número dos, ¿cuál es la actitud de los testigos, de todos los que vieron? Bueno, los testigos primero se asombraron y dijeron qué está pasando acá. Entonces, Pedro tiene que dar una explicación y Pedro les predica y Pedro les dice acerca de lo que había sido profetizado, les dice cuál es su responsabilidad y les ofrece la alternativa del arrepentimiento y de la confesión y de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Cuál es ahora la respuesta de los líderes? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa ahora con los líderes? Vámonos directamente hasta el, eh, hasta el capítulo 4. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. Fíjense cómo vinieron estos hombres, los fariseos, la, la gente religiosa estaba resentida, enojada, molesta, ofendida de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Es decir, aunque se los llevaron a la cárcel a Pedro y a Juan, la semilla ya había sido regada, la semilla había sido esparcida y muchos creyeron y el número de los varones hermanos noten esta cifra varones solamente varones hombres era como cinco mil cinco mil varones más cuántas mujeres habrán sido y cuántos niños también escucharon esta predicación? Por lo menos 15 mil personas escucharon, y todas esas personas, toda esa multitud, pudo conocer a Jesucristo a causa de la predicación de Pedro y del testimonio del hombre que había sido sanado. Pero la oposición estaba fuerte. La oposición estaba resentida, estaba ofendida, estaban molestos por lo que habían visto y lo que estaba sucediendo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, es decir, la crema y nata hermanos de la religión, se reunió. Tenían que saber qué es lo que iban a hacer. Poniéndoles en medio a Pedro y a Juan, les preguntaron, ¿con qué autoridad? ¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto, no solamente la curación del cojo, sino la congregación de tantísima gente alrededor. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, ahora la tercera predicación de Pedro es hacia los gobernantes y hacia los dirigentes de Israel. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, el Evangelio no trae maldición, el Evangelio no trae cosas malas, hermanos, el Evangelio siempre va a traer beneficios a la gente, el, el, el Evangelio siempre va a traer algo bueno para la gente, el, el Evangelio siempre va a ser algo positivo para la gente. Se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros nuevamente, ahora se lo dice, a los líderes, a quien vosotros crucificáis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús. ¿Qué mensaje? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Este era un principio, hermanos, de arquitectura en Roma, en Grecia, en todo el imperio, ¿verdad? Siempre antes de empezar una, una edificación. Y cuidado que eran edificaciones grandes, los grandes templos, edificios, todo lo que hacían, eran construcciones muy grandes. Siempre se buscaba una piedra que tenía un ángulo, era una piedra angulada, ¿verdad? Esa piedra angulada, siempre se buscaba la ubicación. Se medía, se colocaba y se, ve, se veía que estuviera perfectamente, porque en ese angulito, en esa piedra angular, ¿verdad? Era una escuadra, una piedra en forma de escuadra. A partir de ahí se iba a trazar todo el edificio. Así es que si estaba mal inclinada, si estaba mal ubicada, o si la piedra tenía defectos, no estaba perfectamente derecha, entonces no iba a servir. Cuando los edificadores traían esas piedras, les presentaban varias piedras para empezar sus edificaciones y ellos las iban probando y decían, no, esta piedra no sirve y la desechaban. Y les traían otra y la colocaban y la ponían y veían si estaba bien orientada, si estaba derecha, si daba las medidas que necesitaba y si al trazar la línea recta el edificio iba a quedar perfectamente eh, derecho y ubicado. Si no era así, esa piedra entonces se tomaba y era desechada. Hasta que encontraban una piedra que fuera exactamente lo que necesitaban y que les daba la orientación que necesitaban para edificar este, el, esos, esos edificios magníficos que tenían tanto los romanos como los griegos. Y Pedro les hace esta referencia, ¿verdad? Pedro les hace esta, compa esta comparación. Este Jesús es la piedra que ustedes reprobaron. Se supone que ustedes son los edificadores. Se supone que ustedes son los que tienen que edificar el pueblo. Se supone que ustedes son los que tenían que edificar a la, a, a la nueva iglesia, al nuevo pueblo, que Dios había profetizado a través de, de tantos profetas por tantos años. Se supone que ustedes, escribas, que son los que están transcribiendo la ley, ustedes deberían de haberse dado cuenta y deber, debieron haber sabido que este Jesús es del que hablaban todas las profecías. Ustedes, sumo sacerdote, y todos los sacerdotes y sus familias que tanto se jactan, de leer y de estudiar la palabra de Dios, debieron haberse dado cuenta que estaban en presencia de aquel hombre que Isaías había descrito, de aquel hombre que Sofonías, Zacarías, Malaquías habían descrito, que lo que acaba de pasar hace unos días es lo que el profeta Joel había anunciado también. Ustedes tenían la obligación de haberse dado cuenta de que Jesús. Era la piedra principal del ángulo, pero ustedes, que se supone que son los que te tenían que edificar la nueva nación, el nuevo pueblo de Dios, ustedes los edificadores desecharon la piedra angular. Ustedes la echaron a perder. Pero esta piedra ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, a partir de esta piedra, a partir de... Jesucristo se va a empezar a edificar una nueva nación, un nuevo pueblo. Y en ningún otro hay salvación, que les quede bien claro. En ninguna, nadie más van a encontrar salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito sea el Señor. Qué mensaje de Pedro, hermanos. Qué mensaje. Y lo está hablando a los líderes de la nación. A los gobernantes, qué valor de Pedro de enfrentarse a esta gente. Pedro sabía que su cuello estaba en juego, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te llena para hablar, para compartir la palabra, nunca tengas miedo de que te van a criticar, nunca tengas miedo de lo que te va a pasar, nunca tengas miedo de que te van a dejar hablar. Deja que el Espíritu Santo fluya y lo que Dios ha puesto en tu corazón, háblalo. Habrá quien escuche y habrá muchos que te van a rechazar. Pero cuando el Espíritu Santo te llena, tenemos que hablar. Así es como creció la iglesia. Entonces viendo el denuedo, es decir, la fuerza, el ánimo, el ímpetu de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras, del vulgo, no tenían estudios, era gente común y corriente. Pedro y Juan no tenían ningún tipo de enseñanza formal, no habían sido enseñados en la sinagoga, no eran sacerdotes, no eran escribas, no pertenecían a ninguna de las sectas religiosas, no habían recibido ningún tipo de, de, de instrucción. Eran gente sin letras, del vulgo. Se maravillaban y les reconocían. No estaban convencidos. No creían en Jesús, no dice que creyeron en Jesús, dice que reconocieron que estos hombres habían estado con Jesús, por la manera en cómo hablaban, por la manera como se expresaban, por lo que estaban viendo y haciendo, dijeron, estos estuvieron con aquel Jesús con el que acabamos nosotros de crucificar, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos. Imagínense la escena, hermanos, pónganla en su mente. Pedro y Juan en medio de todo ese concilio. En medio de todo ese concilio. Y, y, y les están hablando y los están criticando. Y el otro hombrecito ahí junto a ellos, viendo qué es lo que está sucediendo. Este hombre debió haber huido. Este hombre cuando vio que venían los oficiales del templo y venían la guardia romana con Pedro y Juan, hermanos. Yo no sé, pero... Y tú o yo hubiéramos sido ese hombre. Ok, ya recibí mi sanidad, ya estoy sano. Vámonos, aquí la cosa se está poniendo caliente. Ya los que me dijeron que me parara, ya los agarraron y, y ya los tienen aquí. Y quién sabe qué va a pasar acá. Si el, si el sumo sacerdote se le antoja, nos puede mandar matar. Pero allí estaba. ahí estaba. El hombre que había sido sanado el paralítico ahí estaba en pie con ellos con pedro y con juan hermanos qué principio espiritual tan grande qué principio espiritual tan grande nosotros hemos recibido bendición de parte de dios hemos recibido un milagro de parte de dios todos hemos sido bendecidos por Dios, nuestras vidas han cambiado, recibimos libertad, recibimos amor, perdón, compasión, nuestras vidas se reestructuraron, volvimos a nacer, nuestros matrimonios quizás volvieron a formarse y si ya nuestro matrimonio estaba destruido, por lo menos el Señor sanó nuestras heridas, por lo menos nuestras familias pudieron tener una vida mejor de lo que les esperaba. Y cuando las cosas se ponen mal en la iglesia. Muchos cristianos lo primero que hacen es correr. Muchos cristianos lo primero que hacen es apartarse. Cuando la iglesia pasa por situaciones difíciles, cuando la iglesia pasa por momentos de tribulación, por situaciones a veces que como humanos no podemos controlar, muchos cristianos se apartan, muchos cristianos se van. Pero este hombre, este hombre estaba en pie, pegado a Pedro y a Juan. Allí estaba con ellos, como testimonio, como diciendo, si no creen las palabras de este hombre, si no creen que lo que está pasando aquí viene de Dios, véanme a mí, véanme a mí, aquí estoy. Hermanos, ¿qué hemos recibido de la iglesia? Y no estoy hablando solamente de nuestra iglesia local, estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo en general. ¿Qué hemos recibido de la iglesia? ¿Qué cosa es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de nuestras iglesias, de nuestros pastores que nos hablaron la palabra de Dios, de nuestros líderes que estuvieron en el momento que necesitábamos y que estuvieron ahí con nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué a veces entonces, cuando las cosas se ponen mal, cuando la situación se pone difícil, ¿por qué lo primero que hacen muchos cristianos es salir corriendo y decir, yo me voy de aquí, yo no pertenezco acá? ¿Por qué el ejemplo que tenemos aquí, cuando la iglesia empieza a crecer, es que este hombre, en medio del problema, Pedro y Juan, están delante. De los principales de la sinagoga, están delante del sumo sacerdote de la guardia romana que los tenían cautivos ahí, y de todos los sacerdotes y escribas, y saduceos y fariseos, estaban todas las sectas religiosas ahí, su cabeza estaba en peligro. Lo más fácil ahí era que sacaran una espada y les cortaran la cabeza o los atravesaran, como lo hicieron años después con Jacobo. Este hombre. Estaba en peligro también ahí juntamente con ellos, pero él se quedó. Él se quedó. No salió corriendo cuando vio el problema, se quedó. Se quedó porque dijo, mi testimonio es crucial para que la iglesia pueda seguir adelante, para que estos hombres puedan seguir predicando lo que están predicando y para que estos hombres puedan seguir bendiciendo a mucha gente. Mi testimonio es crucial. Yo me quedo aquí parado junto a ellos, para que no tenga nada que decir en contra de ellos. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y empezaron entre ellos a conferenciar. Y dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque es cierto, esta señal que ha sido hecha por ellos es notoria a todos los que moran en Jerusalén. No la podemos negar. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermanos, no se puede negar. Nadie lo puede negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, los intimaron, los intimidaron, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la reacción de Pedro y de Juan? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros obedecemos a los hombres antes que a Dios? No, no vayas a la iglesia, hombre, mira, mejor vámonos a, a, a tal lado, vámonos acá, mira, mejor hoy nos dedicamos a... No vayas a la iglesia. Y nosotros obedecemos a los hombres antes que a Dios. No, no te comprometas en la iglesia, porque mira, si te comprometes después, el pastor no te va a soltar y, y, y te va a querer todo el tiempo. Mejor ni te comprometas, nomás ve, asiste de vez en cuando, pero no te comprometas y obedecemos a los hombres antes que a Dios. No te preocupes, mira, nomás vamos a ir ahí, nomás nos tomamos seis cervezas cada uno y te prometo que ni una más, solamente estamos ahí y te pones una borrachera de aquellas. Obedecemos a los hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, todo el pueblo que había creído. Cinco mil varones alrededor. A ver quién era el valiente que se atrevía de los sacerdotes a, 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 a azotarles. A ver quién era el valiente de los sacerdotes que se atrevía a atravesarles una espada. Había una fuerza alrededor. Ya estaba la iglesia creciendo, hermanos primero fueron 3000 ahora había cinco mil varones más todas las mujeres y niños quién se atrevía? ¿Quién se atrevía a tocar a la iglesia, hermanos? La iglesia solamente puede crecer cuando se mantiene unida. La iglesia solamente puede crecer cuando todos tenemos una causa común. Nuestros líderes solamente pueden seguir predicando la palabra de Dios cuando tienen una iglesia que está orando por ellos, respaldándolos, eh, cubriéndolos y animándoles a que sigan adelante. ¿Cómo se sintieron Pedro y Juan? En medio de esa reunión estaba todo el concilio, estaban todos ahí reunidos. Podían haberse sentido intimidados, pero de pronto cuando salen a la plaza se dan cuenta que hay una multitud, quizás de más de 10.000 personas, que estaban apoyándolos a ellos, que estaban pendientes de que no se les tocara un pelo, porque estaban ahí. Así es que por causa del... Pueblo, hermanos, esta, esta, esta frase es importantísima en el desarrollo de la iglesia, en el desarrollo del libro de hechos, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Una iglesia que permanece unida, una iglesia que está alrededor de aquellos que están trabajando por el Señor, es una iglesia que va a crecer, es una iglesia que se va a reproducir, pero si los que están alrededor, hermanos, se debilitan, si los que están alrededor, los que han recibido algo de parte de Dios, salen corriendo, si los que están eh, viendo la obra de Dios, no son los primeros que están reforzando y apoyando, hermanos, la obra se va a debilitar. Y es muy fácil caer en las manos del enemigo. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y Juan hubieran estado solos completamente ahí? Si todo el pueblo se hubiera ido atemorizado, si el que había estado paralítico y fue sanado, se hubiera ido mejor a su casa, a celebrar con su familia, que ahora ya podía caminar. Y Pedro y Juan se quedan solos. A merced de los sacerdotes, de los escribas, fariseos, de todos ellos. ¿Qué hubiera sucedido con Pedro y con Juan? ¿Qué hubiera sucedido con la iglesia, hermano? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Y se han puesto a pensar que nosotros a veces actuamos de la misma manera? Los pastores convocamos a reuniones. Los pastores convocamos asambleas. Los pastores convocamos a venir a rendirle culto al Señor. No para agradarnos a nosotros. No para estar nosotros y sentirnos que la gente está ahí sino porque la iglesia tiene que manifestar y glorificar y darle gloria a Dios por lo que se ha hecho. La iglesia tiene que estar ahí respaldando la obra que Dios está haciendo, hermanos. A veces tenemos un concepto de la iglesia tan chiquito. Pensamos que la iglesia se reduce a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que yo opino a cómo me siento, a cómo me hacen sentir, a lo que me dijeron, a lo que no me dijeron. A veces reducimos a la iglesia de una manera tan miserable a un sentimiento humano, hermanos. Y no nos damos cuenta de lo que realmente significa la iglesia. No nos damos cuenta de lo que realmente eh, Dios ha puesto en nuestras manos como cristianos. Esa fuerza de ese pueblo que estaba alrededor de Pedro y de Juan y del hombre que había sido sanado. Esa fuerza, hermanos, es la misma fuerza espiritual que hasta el día de hoy sigue sosteniendo a la Iglesia, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad... Tenía más de cuarenta años, ya no le pueden hacer nada. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué pasó después de que ellos son liberados, hermanos? Viene entonces la respuesta de la iglesia. Esta es la iglesia ahora. Esta es la iglesia hablando. Una vez que se liberó el problema, una vez que salimos de en medio de la tribulación, de esa turbulencia, entonces la iglesia se reúne, se reúne con todos los suyos y la iglesia, fíjense bien, dice, alzaron unánimes la voz a Dios. Alzaron unánimes en una sola alma, en un solo sentir la voz a Dios, y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Escuchen la reacción de la iglesia, hermanos. Escuchemos la reacción de la iglesia. Lo que la iglesia tenía en un solo sentir, no están diciendo es que se juntaron los sacerdotes en contra de Pedro y de Juan, nuestros pastores, nuestros eh, apóstoles, nuestros líderes. Se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Cuando alguien ataca a la iglesia, hermanos, cuando alguien habla mal de la iglesia, cuando alguien se expresa mal de la iglesia, no está ofendiendo al pastor, ni a los líderes, ni a los hermanos de la iglesia. La gente que habla en contra de las iglesias está hablando en contra del santo Hijo de Dios. Espero que esto nos quede claro, hermanos, porque es muy fácil. Es muy ligero hablar en contra de las iglesias. Hablar en contra de los pastores. Y mucha gente no se tienta el corazón para decir: Es que esa iglesia es esto y esto y esto y esto y esto. Y está llena de esto y de esto y de esto y de esto. ¡Uy, no es iglesia! Acá, ya, 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 ya. No están hablando en contra de la iglesia. Ese es un pensamiento muy chiquito, muy miserable. La iglesia es el cuerpo de Cristo, formada por gente imperfecta. Gente que comete errores, ciertamente. Gente que está siendo ahí restaurada. Es un hospital lleno de enfermos. No es un lugar lleno de ángeles y criaturas celestiales y angelicales. Todos estamos en un proceso de transformación y todos estamos ahí porque reconocemos que necesitamos ser transformados por medio de la sangre de Cristo Jesús y por medio de la palabra de Dios y del Evangelio. Por eso estamos en una iglesia. Pero cuando hay gente insensata que se le ocurre hablar en contra de la iglesia, no está hablando en contra. No crean que ofenden al pastor o a los líderes o a los hermanos de la iglesia. A nosotros no nos ofenden. Están hablando en contra del Hijo de Dios. Están hablando en contra de Jesús, a quien tú ungiste, Señor. Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, ahora, Señor, fíjense lo que dice la iglesia. ¿Ok? Están atacando. Hay ataque de parte del maligno. Hay ataque de gente que quiere destruir la iglesia. Ahora, Señor, esta es la respuesta de la iglesia. Mira sus amenazas. Mira lo que están hablando. Nosotros no nos vamos a meter en problemas. Nosotros no vamos a empezar a cobrar venganzas con nadie. No vamos a estar pagando mal por mal. No es nuestro asunto, no es nuestro negocio. No nos tenemos que defender de nadie. Mira sus amenazas. Lo que te pedimos es que nos concedas que con todo denuedo, con todo esfuerzo, con todo poder, podamos hablar. Tu palabra. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hermanos, esto es lo que sucede cuando la iglesia entiende cuál es su función. Cuando dejamos de pensar en la iglesia con un pensamiento así chiquito. La iglesia no tiene que ver conmigo. La iglesia no tiene que ver cómo me siento, la iglesia no tiene que ver cómo me hacen sentir, la iglesia no tiene que ver con lo que dijo el hermanito, la hermanita, la iglesia no tiene que decir con el pecado de esto, con el pecado del otro, la iglesia no tiene que decir con los chismes que tienen, eso es tener un concepto de iglesia chiquito, hermanos. Es que no, la iglesia, porque es que me dijeron que esto es que yo no voy a la iglesia ya porque a mí el pastor nunca me habla, a mí el pastor nada más con sus consentidos. Y, hermanos, cuando estamos en ese tipo de pensamientos y razonamientos, tenemos un concepto de iglesia. Perdón, la palabra muy miserable. Entendamos la iglesia a, a, a la luz de esta, de esta escritura. Entendamos la iglesia a la luz de esta historia. La iglesia es algo mucho más grande. La iglesia es algo universal. La iglesia es Jesucristo. Se trata de Él, no de nosotros y de nuestras imperfecciones. Por supuesto que tenemos mil errores. Por supuesto que hay chismes y habladurías y demás. Pero, hermanos, Dejemos esas amenazas por otro lado y pidámosle a Dios, no que se callen, no que dejen de hablar, no que dejen, pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para predicar con denuedo la palabra de Dios. Eso es lo que debemos de hacer nosotros, eso es lo que debemos de responder ante las críticas, ante las ofensas, ante todo lo que esté pasando alrededor. Nuestra oración es, Señor, permite que nosotros podamos seguir hablando con poder tu palabra. Entonces sí vendrá ese derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo empezó a crecer la iglesia a partir de ese momento? La multitud de los que habían creído. Era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían sus heredades a, o casas las vendían y traían el precio de los que... Eh, de lo que habían vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Y a partir de ahí, hermanos, a partir de esa unidad, a partir de esa coinonía que tenían, no, no quiere decir que ahora nosotros todo el mundo a vender casas y vámonos todos a vivir al edificio de la iglesia. No eh, eh, era un principio. Ellos empezaron a ver qué podemos hacer. Dios les dio la palabra, Dios les dio el Evangelio, Jesús les mandó al Espíritu Santo. Ahora ustedes vean cómo van a hacer para que la iglesia siga funcionando. A ellos se les ocurrió este método: vendamos todas nuestras casas y juntémonos para vivir juntos. Esto les ocasionó problemas después. Dios no dice que les dijo que hicieran esto, esto ya fue decisión de ellos. Así como nosotros, muchas decisiones de cómo hacemos nuestro culto, cómo nos organizamos, cómo tenemos nuestros ministerios, eso ya nosotros por sentido común o por la necesidad nos vamos organizando, ¿verdad? Dios ya nos dio lo esencial, su palabra, el Espíritu Santo y el poder para predicar el Evangelio. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Cada quien de acuerdo a su época, de acuerdo a su necesidad, vamos adaptando el servicio al Señor. En este momento empiezan a nacer líderes, empiezan a nacer líderes en la iglesia. Estaban los apóstoles, los principales eran Pedro, Juan y Santiago, pero fíjense lo que dice el versículo 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre, Bernabé, que traducido es hijo de consolación levita, natural de Chipre, fíjense, era de la tribu de Leví, de los que cantaban y todo eso en, en tiempos antiguos, ya eso se había perdido, ya no era de eso, pero él era levita, era, era, era de la familia sacerdotal, era natural de Chipre, de una isla en Grecia, muy abajo, muy lejos, pero él mantenía su, su linaje. Dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y la puso a los pies de los apóstoles. Aquí empieza, hermanos, aquí empieza a nacer, se empieza a desarrollar ya la iglesia. Aparece Bernabé. Más adelante nos vamos a volver a encontrar con Bernabé, ¿se acuerdan? Bernabé fue pieza clave, clave para el discipulado. De Saulo de Tarso, que sería el apóstol Pablo. Bernabé fue una pieza clave. Aquí se integra Bernabé. Empezaba la iglesia y Dios empieza a traer gente clave para el desarrollo de la iglesia, hermanos. Y con esto vamos a dejar este estudio. Dios trae. Dios obra. Nosotros empezamos a hacer la obra. Ya tenemos al Espíritu Santo. Tenemos el poder del Evangelio. Y tenemos el Evangelio. Así es que nosotros empezamos a predicar y Dios empieza a hacer la obra. Gente que habla, gente que dice, gente ociosa que no tiene otra cosa que hacer y que empieza a criticar, a atacar, no sabe ni con quién se está metiendo. Y no es con nosotros el asunto. No es con nosotros. Todos aquellos que critican y que, y, y que están hablando en contra de las iglesias, en cualquier lugar, están hablando en contra de de Jesucristo, el Hijo de Dios. Así es que tenemos que ser muy respetuosos, hermanos. Puede ser que estemos a favor o no, que nos parezca cómo se, se, se desarrolla una iglesia o no, cómo predica un pastor o, o no nos puede gustar, o cómo es su estilo de trabajar, de organizarse o no, no nos sentimos a gusto. Eso, eso es muy válido, se vale. Es válido, pero no se vale criticar, hablar y esparcir rumores. En contra de una iglesia, porque estamos hablando en contra de Jesucristo, en contra del Hijo de Dios. Y cuando la iglesia empieza a crecer, cuando la iglesia empieza a poner, ellos se organizaron de esa manera. Ellos vendían sus sus propiedades, las ponían a los pies de los discípulos el precio y se repartía para que todos tuvieran. Esa fue la manera de organizarse de ellos primero, ¿verdad? A lo largo de dos mil años las iglesias se han organizado de diferentes maneras para hacer el trabajo de Dios. Nosotros tenemos nuestra propia forma de organizarnos en base a ministerios y todo eso, pero lo importante es que una vez que ellos decidieron cómo iban a trabajar, se empiezan a añadir personas claves para el desarrollo de la iglesia. En este caso dice que llegó Bernabé, que después lo vamos a ver en acción. Aquí es donde aparece Bernabé. Y así a lo largo de la historia de la iglesia, hermanos, cada vez que Dios empieza a mover, empiezan a aparecer personas claves, ¿verdad? Gente que a lo mejor ni conocíamos, que de pronto llegó, oye, me gustaría integrarme, participar, ve, bienvenido, vente para acá. Y Dios los empieza a usar. Y Dios empieza a traer gente, gente que no conocíamos, para empezar a desarrollar. Eh, la obra que él tiene para nosotros. Ya se nos fue el tiempo, impresionante, me encanta el tema del crecimiento de la iglesia, hermanos, y es de lo que se tratan estos dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4. Empieza a formarse la iglesia, se empieza, y la iglesia, al momento de que empieza a crecer, empieza a pasar tribulación, y ahí es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Oramos. Gracias, gracias a todos por estar aquí. Padre, muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estos hermosos capítulos 3 y 4 del libro de Hechos, apasionantes, llenos, Señor, de movimiento, de, de, de historia, Señor, del poder de tu Espíritu Santo actuando a través de estos primeros cristianos. Oh Señor, qué lejos estamos, qué lejos estamos, Señor, de ese tiempo, qué lejos estamos de ver, Señor, ese mover de tu Espíritu Santo, Padre, pero tú eres el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad. Y yo sé que un día, Señor, volveremos a ver a la iglesia unida, Señor, todos cerrando filas y todos, Señor, con ánimo, con denuedo, alzando nuestra voz en un solo corazón, en una sola la alma en un solo espíritu declarando tu soberanía declarando que tú eres rey declarando que fuera de ti no hay nadie más y que con denuedo con poder señor con valentía todos empecemos a predicar tu palabra para que tú añadas a la iglesia cada día los que han de ser salvos muchas gracias señor por este tiempo gracias por cada familia reunida y gracias por cada persona que escucha este mensaje de tu palabra en nombre de jesús amén y amén. Gracias mis amados hermanos. Si Dios permite entonces nos vemos este, eh, el domingo en nuestra reunión y si Dios permite también eh, nos encontramos el próximo miércoles en el siguiente estudio que tenemos. Dios les bendiga hermanos y el Señor esté con ustedes. Gracias.